Molt bona nit a tots, benvinguts a Raonem una setmana més. Després del resum de l'actualitat anem a entrar en matèria, anem a analitzar amb els nostres convidats tot el que passa en clau valenciana i avui també en clau jove, una tertúlia que teníem moltes ganes de recuperar joves compromesos, com sempre, amb el servei públic i també amb trajectòries ja dilatades i també amb ganes d'aportar la visió d'un col·lectiu que està sent especialment castigat durant aquesta pandèmia. Avui a Raonem ens acompanyen Juan Carlos Caballero, diputat del Partit Popular i president de Noves Generacions, Comunitat Valenciana. Bienvenido. Moltíssimes gràcies, Sílvia. Bona nit. Víctor Camino, secretari general de Joves Socialistes a València. Benvingut, Víctor. Gràcies, Sílvia, per convidar-nos. I Cesc Roig, que també torna a la tertúlia, secretari general de Joves País València Compromís. Hola, Cesc. Hola, Sílvia, bona nit i moltes gràcies per convidar-nos i tornar a trobar-nos així. M'alegre molt. Tenia moltes ganes de retrobar-me amb vosaltres. És una tertúlia que mantindrem amb certa periodicitat. Ens agrada saber quin és el sentir, sobretot de la gent més jove, que, com estàvem dient, és un dels sectors més castigats per aquesta pandèmia. I el que voldria per a situar-nos, si vos pareix, companys, és sentir de vosaltres una primera valoració. Les xifres pareix que en aquests dies estan mantenint-se dins d'una certa millora, però són xifres que continuen sent inassumibles. Les mesures restrictives que hem assumit des de fa uns dies, cal mantindre-les més enllà del 15 de febrer, com va dir el cap de setmana el president de la Generalitat, endurir-les, relaxar-les. Primeres impressions, Juan Carlos. La verdad es que sigue siendo un drama que todos los días nos encontremos las cifras que nos encontramos de contagios, que seamos la Comunidad Valenciana prácticamente el epicentro de toda España del contagio en el coronavirus, que 100 personas, 100 valencianos mueran prácticamente a diario, pues la verdad que es una situación dramática, ¿no? Ya decíamos que esto podía suceder, esto ya era previsible, pudimos fallar la primera vez, porque a todos, a nivel mundial, en todos los países, en todas las comunidades autónomas, pasó algo parecido, ¿no? Nos pilló como novedad, ¿no? Como algo que nunca habíamos vivido y que evidentemente no podíamos prever. Pero en esta segunda y tercera ola, aquí ya tenemos algo de culpa. Aquí ya hay responsables públicos con nombres y apellidos que tienen responsabilidad respecto de los contagios que se producen y respecto de los escenarios que se producen también en la Comunidad Valenciana para frenar o para no frenar o para que se siga expandiendo este virus, ¿no? Hablabas de las restricciones. Yo lo primero que quiero decir es que ahora mismo, actualmente, a diferencia de la primera ola, lo que hemos visto es que, primero, el presidente Sánchez está desaparecido. Sánchez y el que era ministro de Sanidad en plena pandemia, con más muertos y más contagios diarios, resulta que dimite para irse a unas elecciones en Cataluña. Y Sánchez está desaparecido, le ha pasado el balón a las comunidades autónomas y ellas son las que tienen que autogestionarse la pandemia, en vez de coger y luchar todos juntos, luchar unidos y salir todos unidos, como él mismo decía dentro de sus mítines y de sus eslóganes electorales cuando se reunía con la prensa para dar esos a los presidentes que daba en la primera ola. Ahora es verdad que estamos en una situación de restricción muy, muy restrictiva y muy complicada. Cierre total de la hostelería. Cierre comercial a las 6 de la tarde, toque de queda con la limitación también de movimiento por parte de todos los ciudadanos, siendo evidentemente el epicentro de la pandemia en España. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer para hacerse esa pregunta es ir a los informes técnicos, a las mesas de expertos. ¿Qué nos dicen los expertos? Bueno, pues esto sería lo lógico, pero es que aquí en la Comunidad Valenciana resulta que no tenemos comité de expertos. A una pregunta de mi compañero y portavoz José Juan Zaplana, cuando le preguntó por el nombre y la composición del comité de expertos en la Comunidad Valenciana con los cuales abordaba Ximo Puig esas medidas, resulta que no tenemos. Entonces, esas restricciones habría que valorarlas con ellos, pero resulta que en la Comunidad Valenciana Ximo nos mintió y no tiene comité de expertos. Y entiendo que con alguien se reunirá para tomar esas medidas. Pero en segundo lugar, también hay que poner en la otra parte de la balanza qué pasa con un sector criminalizado y señalado por parte de este Consejo, que no hay ningún informe que avale que ellos son los causantes de del contagio. Estoy hablando del sector de la hostelería, estoy hablando de la limitación de los horarios comerciales. Hombre, ellos se sienten criminalizados, no tienen ayudas, les siguen, estando cerrados, les siguen cobrando cuotas, impuestos y tasas.
están pagando, les están esquilmando una caja que ya no tiene nada porque está vacía, porque no les dejan trabajar, y resulta que encima se sienten señalados. Bueno, pues yo creo que lo que habría que hacer era ver dónde se producen esos contagios, ver qué es lo que está pasando y tratar de compaginar que la gente honrada pueda trabajar con las medidas que el propio Consejo ha ido estableciendo en cada momento: limitación de aforos, limitación de horarios, limitación de higiene, etcétera, etcétera, para que puedan trabajar a la vez que contener la pandemia. Vemos en otras comunidades autónomas que esto es posible, que haciendo las cosas bien se pueden reducir el número de contagios, y bueno, y hay que seguir para adelante, ¿no? Vull per cert, hem conegut que l'Associació Hostalera de Castelló, ASOCAS, ha anunciat que obrirà el pròxim dia 16 de febrer en senyal de protesta per les mesures imposades per la Generalitat Valenciana. Ara analitzarem un poc també com trobem aquest equilibri per a, bueno, no destruir un sector, però també per damunt de tot que no empitjoren les xifres de la pandèmia. Víctor, primeres valoracions. Bueno, yo creo que estamos en una situación de estabilización a la baja, vamos por el buen camino, y es cierto que esta situación está afectando a muchas personas. Yo lo primero que querría dar es un abrazo a todas las personas que han fallecido en este último mes, en toda la pandemia, en todas las olas, y a los sanitarios, los profesionales públicos que están dando la cara, que continúan dando la cara para ayudarnos a transitar por este espacio que continúa siendo incierto. No conocemos aún todas las claves de la pandemia. Por lo tanto, eso es lo principal, dar ese apoyo. Creo que vamos a ir hacia una situación de bajar de los 1000 puntos de incidencia como hicimos ayer por 100.000 habitantes, y también de una normalización que nos permitirá generar pues actividad económica a futuro. Pero lo principal y lo que hay que analizar es cómo se está comportando la sociedad valenciana. La sociedad valenciana ha cumplido, la juventud ha cumplido, pero en esta pandemia nos encontramos con que si falla una persona, no, nos hace fallar a todo el conjunto. Por lo tanto, debemos ver qué sucede. Decía Juan Carlos, hablaba de responsables públicos. Creo que en esta situación no hay culpables, ¿no? Nadie conoce cómo funciona aún la pandemia, y por lo tanto tenemos muchas incógnitas por resolver. Pero en estas últimas semanas la ciudadanía ha cumplido las restricciones. La movilidad los fines de semana se ha reducido al 50%, la gente está saliendo de dos en dos o quedándose en su casa, y por lo tanto estamos en una situación de extremo cumplimiento. Debemos mantenerlo, no se ha acabado. Las cifras, estando con una incidencia de los 1000 puntos, es una situación extrema, de riesgo extremo, y debemos continuar haciendo ese esfuerzo para rebajar esa curva y continuar pues en esa senda. Hay un grupo de expertos con el que el presidente Puig ha mantenido más de 58 reuniones, ¿no?, durante toda la pandemia, compuesta por epidemiólogos, por lingüistas, por profesionales, que marcan el camino, pero también hay una autoridad de salud pública que analiza y evalúa constantemente cómo va evolucionando la pandemia para tomar medidas. Hay diferentes visiones, ¿no?, y luego en la interdepartamental, donde está el gobierno valenciano, toma las decisiones oportunas. Es cierto que es que ninguna comunidad autónoma preveía lo que iba a suceder tras Navidad, ¿no?, porque todas las comunidades han sufrido esta tercera ola. Pero ¿cómo se explica que la comunidad valenciana la haya sufrido con mayor gravedad? Tiene una explicación, y lo dicen todos los expertos y los epidemiólogos. Nosotros en la primera y en la segunda ola tuvimos una incidencia bajísima. Una incidencia que, por ejemplo, en la provincia de Valencia solo hubo un 4% de toda la gente de la provincia de Valencia contagiados o contagiadas, ¿no? Eso quiere decir que estábamos en una situación de mayor vulnerabilidad, y los factores desde mediados de diciembre hasta finales de enero, o mejor dicho, hasta principios de enero, con la movilidad social que se generó en Navidades, fue un cóctel explosivo que nos ha llevado a esta situación. Se han tomado medidas proporcionalmente, se ha intentado hacer pedagogía. En Nochevieja hubo un aviso de que no había Nochevieja este año, ni Nochevieja ni Tardevieja. No podíamos confiarnos, y la mayoría no se confió, pero hubo personas que pues sí lo hicieron.
y pusieron en peligro al conjunto. Por lo tanto, creo que ahora debemos asumir estos datos. Ya se tomaron medidas el 5 de enero, se volvieron a tomar las semanas siguientes, medidas muy duras y restrictivas, pero yo quiero hacer un reconocimiento a todos los servidores públicos, independientemente de los partidos, que están trabajando para encarrilar esta situación. Yo difiero de Juan Carlos en que hay unos políticos que quieren hacer el mal, ¿no?, y quieren que haya más contagios. No es cierto. Los responsables políticos están trabajando para conseguir que se estabilice la situación. Por lo tanto, debemos, esto es cosa de todos, primero de la ciudadanía, de los sanitarios que están peleando y que merecen todo el reconocimiento, que es impagable, y también de los responsables políticos. Y si se han podido hacer las cosas mejor, hay que pedir disculpas. Y yo creo que este gobierno, el gobierno de Chimo Puig, lo ha hecho desde el principio de la pandemia. Ha pedido disculpas en los momentos en los que se ha fallado, ¿no? Pero estoy seguro que vamos por el buen camino y que el cumplimiento de las restricciones, que es generalizado, hará que salgamos más pronto que tarde. Y luego charlaremos temas de ayudas económicas, porque la Comunidad Valenciana, y esto lo anticipo, es la autonomía que más ayudas está generando para todos los sectores económicos que se han visto pues restringidos por las limitaciones. Ara parlarem, entrarem en debat, negava Juan Carlos algunes de les apreciacions que feia Víctor. Ens queda sentir la primera valoració de Cesc Roig. Vosaltres, des de Compromís, sou partidaris d'endurir un poc més les restriccions, tancar, per exemple, els grans centres comercials de més de 800 metres quadrats. Sí, a veure, nosaltres el primer que crec que hem de dir és que les mesures funcionen, és a dir, i és una evidència científica que fa 20 dies la situació estava pitjor de lo que està ara i que ara, havent pres unes mesures més dures i molt complexes, la corba comença a baixar. Dit això, jo crec que no hem de descartar, i seria un error que tancarem la porta a prendre alguna mesura que fos un poc més complexa o més dura. Nosaltres ja ho vam dir, tancar de grans superfícies, inclús plantejar un possible confinament domiciliari de 15 dies o inclús avançar el toc de queda a les 20 hores, que va ser una cosa compartida després per el govern de la Generalitat. Això vol dir que les mesures funcionin i que les mesures salven vides, però clar, estàvem en una situació que des d'octubre-novembre, Compromís venim dient: compte, 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 que si no estirem i apretem un poquet, el Nadal se'ns pot anar de mare. I, òbviament, és el que ha passat. El Nadal se n'ha anat un poc de mare. Ara mateix, jo crec que la ciutadania està sent responsable, crec que les administracions estan sent responsables, però no podem normalitzar que al nostre país muguen 100 persones al dia. No podem normalitzar això. I el que ha passat és que hem arribat a un punt d'una transmissió comunitària molt complicada de controlar, de seguir, i clar, davant d'això que has de fer, prendre mesures més estrictes. I sobretot, a banda del que ja ha passat i que ara hem de lidiar amb el que tenim, i jo crec que això, no tancar aquesta porta a possibles mesures més restrictives, és que ja comencen a sonar campanades d'una nova onada, d'una quarta onada, que ve amb la soca britànica aquesta, la cepa britànica, la famosa cepa britànica, que diu que és més contagiosa, que és més agressiva, que actua més ràpid. Per tant, què fem? Què fem davant d'això? Jo crec que ens hem d'avançar i no podem soltar la mà ara. Ara no podem soltar les mesures o, no sé, rebaixar-les, sinó aguantar el tiró. I què passa? Òbviament, la preocupació que tots tenim i tota la ciutadania té, què passa en tots aquells sectors afectats? Doncs tots aquells sectors afectats, crear un fons d'emergència. Així ja s'ha anunciat el Plan Resiste, s'han anunciat moltes ajudes des de nivell autonòmic i s'estan sumant ajuntaments i s'estan sumant diputacions. El govern de l'Estat crec que ha de fer alguna cosa en això i sobretot negociar bé i que siguin transparent en veure què ha passat amb les vacunes, perquè així hi ha una data, un dato molt important, i és que l'evolució de contagis. En 8 mesos vam arribar al millor. En 2 mesos hem arribat a 2 milions i ara, abans que s'acabi el mes de febrer, arribarem a 3 milions. Ostres, jo crec que la pandèmia està suficientment viva com per a que ens ho preguem en sèrio i prenguem totes les mesures que calguin, per impopulars que siguin. Recordem les xifres d'avui, de contagis, més de 4.300 persones, nous positius.
y la cifra de morts, bueno, ahir ens donava bueno, certa esperança, veure que baixava, però avui ha tornat a sobrepassar els 100 morts amb aquestes 104 persones que han perdut la vida amb coronavirus. Una abraçada forta, evidentment, per a tots els familiars. És dur passar, acostumar-se a parlar d'aquestes xifres. Parlem de les ajudes. És cert que la Comunitat Valenciana ha posat en marxa, ha anunciat i ja s'està posant en marxa un ambiciós projecte d'ajudes directes i no directes que han partit des de Generalitat Valenciana, les tres diputacions i els ajuntaments amb la participació dels agents socials en la seva preparació. Vos pregunto la vostra opinió sobre aquestes ajudes. Al final, que partisquen de la Comunitat Valenciana està molt bé, però no sé si és símptoma de que des del govern central s'està fent poc per ajudar a les comunitats autònomes amb esta urgència necessària. Juan Carlos. Sí, desde luego hemos visto cómo el Banco Central Europeo ha sido el primero que ha puesto la lupa sobre nuestro país, al decir que el gobierno de Pedro Sánchez, España, era el país que menos invertía en la recuperación económica tras la pandemia, el país que más estaba dejando de lado a sus empresas, porque si comparamos, por ejemplo, Alemania o Francia, que están asumiendo el 80% de la facturación del año 2019 para poder ayudar y salvar a esas empresas, a sus empresas, que son las que al final sostienen y mantienen el sistema del bienestar de sus países, pues algo bien diferente está haciendo aquí en España. El 1% del PIB respecto al 4% de la media europea. Por tanto, somos los últimos y volvemos a estar a la cola otra vez en ayudas y en apoyo a las empresas. Pero fíjate, hablábamos, y quiero rescatar, para hilarlo con esto del tema de las ayudas, una frase que había dicho Víctor, que decía, no hay culpables, ¿no? Decía, es que todavía nadie, o sea, nadie sabe cómo funciona la pandemia, ¿vale? Yo separo esas dos frases, no hay culpables, una, los principales culpables ya los habéis señalado. Cuando estáis diciendo que la hostelería no se puede abrir, que los deportistas que van a los centros deportivos, a los gimnasios, no pueden ir, es porque les estáis señalando y les estáis obligando a cerrar. ¿Eso es falso? ¿No? Bueno, oye, pues los bares están abiertos. No, la movilidad social y las relaciones sociales son La movilidad social está permitida, por lo menos hasta el toque de queda, a día de hoy, que ese es otro tema, hasta las 10 de la noche. La pregunta es, ¿por qué el gobierno no ha aceptado cuando habían otras comunidades autónomas solicitando que se adelantara el toque de queda a las 8? Pues bueno, seguramente la respuesta la tenemos otra vez más en el partidismo del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, las elecciones catalanas. ¿Por qué? Porque si el toque de queda se adelantaba de las 10 de la noche a las 8, peligraban la celebración de las elecciones catalanas. ¿Por qué? Porque no podía haber recuento electoral ese mismo día. Y claro, al PSOE le interesaba celebrar a toda costa las elecciones catalanas para evitar el desastre que pudiese suponer que el Partido Socialista llegase mucho más tarde a las elecciones con un ministro que es ministro ahora sí, ahora no, a tiempo parcial, más candidato que ministro de Sanidad. Pero eso es una cuestión, esa es la cuestión del toque de queda. Cuando todas las comunidades, entre otras la nuestra, solicitábamos al gobierno de España y Pedro Sánchez nos dijo que no, que antes estaba su interés electoral. Pero cuando señala y digo que dice que llama culpables, es cómo se sienten los hosteleros. Yo los he escuchado, yo estuve en las concentraciones con ellos en la plaza del Palau de la Generalitat. ¿Sabes qué gritaban? Chimo, tus privilegios, nuestra ruina. ¿Por qué? Porque el Palau de la Generalitat y todos sus altos cargos y todas sus consellerías y todos sus asesores han seguido trabajando. Trabajaron durante la primera, no trabajaron, estuvieron en casa durante la primera ola, pero siguieron cobrando. En cambio, a los autónomos, a los hosteleros, a los empresarios, a las pymes, les han hecho cerrar, pero cerradas tienen que seguir pagando impuestos, cuotas y tarifas. Por tanto, no se ha tenido la mínima empatía con ellos. Se les ha señalado, se les ha culpabilizado de la pandemia, se les ha responsabilizado y se les ha dicho que no puedan cerrar. Yo me pregunto, ¿qué problema hay en que la gente pueda estar en una terraza, que pueda ir a hacer deporte a una instalación deportiva, pero si la salud es buena, si además está demostrado que los contagios han sido menos virulento en gente que hace deporte porque su sistema inmunológico lo tiene más preparado y justamente el virus ha sido más letal con personas que no hacían deportes, con obesidad, con enfermedades relacionadas con la obesidad. Bueno, pues es que no se entiende por qué hacen esto. Y claro, digo culpables, hombre, digo culpables, alguien tendrá que haber alguna responsabilidad de que se hayan empleado 16 millones de euros en carpas, mal llamadas hospitales de campaña,
que a los 6 días han tenido que ser evacuadas. Alguna responsabilidad tendrá que haber cuando llevan los residuos COVID a Feria Valencia y a los pacientes, a los enfermos graves de COVID, a un hospital con amianto. Y que, por cierto, hay denuncias por personal, de personas, de pacientes, que denuncian la mala situación en la que se encuentran en los hospitales. De desatención, de falta de abastecimiento, de la situación de contagios que se pueden producir en la antigua fe, que no es un hospital habilitado para ello. En fin, alguna responsabilidad hay. Bueno, ¿puedes contestar, sí, Víctor? Yo no, hablaré de las ayudas, porque es cierto que hay un relato apocalíptico, y luego está la gestión, que es en lo que está centrado el gobierno de Ximo Puig. Una gestión que conlleva la mayor captación de fondos para unas ayudas autonómicas, porque estamos viendo que en otras autonomías aún no se ha puesto en marcha y también se han cerrado bares. Y es cierto que autonomías también como Andalucía, donde hace cerrado en más de la mitad de la población los bares, Galicia, que tiene sus bares cerrados, Castilla y León, también han tenido que hacer pues esa actuación para reducir la movilidad, ¿no? Porque aquí la culpa la tiene un virus, ¿no?, que se expande cuando hay mayor movilidad, y por eso estuvimos en la primera ola todos en casa para pararlo, ¿no? Pero dicho esto, ahora mismo se tienen que tomar actuaciones que no son neutras. No son neutras para nadie, ni para las personas ni para su salud mental, pero se tienen que tomar actuaciones. Y como decía Juan Carlos, que estoy de acuerdo, no puede haber una actuación de cierre de bares, ¿no?, sin una contraprestación, sin dotar de recursos para que esas empresas turísticas, hoteleras y de hostelería puedan transitar este paréntesis de 2 meses en los que vamos a ver una luz que tiene adosada la esperanza de la vacuna, ¿no? Yo, para más o menos acotar las ayudas y que la gente que no esté viendo, jóvenes que no estén viendo, que pertenezcan a sus sectores, que estén a cargo de una empresa, que sean personas autónomas o trabajadores, decirles que visiten la página de plaresistir.gva.es, donde salen explicadas todas las ayudas, que van desde 2.000 euros, por ejemplo, por empresa y persona autónoma, más 200 euros por trabajador a cargo, hasta 6.000 euros de ayuda, más 600 euros por trabajador a cargo, para cubrir las cuotas de la Seguridad Social, que tienen líneas de financiación del Banco Público Valenciano y que también tienen ayudas directísimas a personas que están en ERTE en enero y febrero, independientemente del sector en el que estén trabajando, de 150 euros al mes. Eso es lo que quiere escuchar la gente. Gestión, gestión y gestión. No un debate partidista, no un todo va mal, porque, como decía, todas las autonomías están trabajando, pero qué casualidad que donde han habido cierres, ¿no?, no se ha puesto aún a disposición de los empresarios, de las empresas, de la hostelería, de los trabajadores, ninguna ayuda. Y nosotros hoy hemos conseguido, desde el gobierno de Ximo Puig, que 530 ayuntamientos ya puedan obtener ese dinero de las ayudas que ha llegado hoy y que, con orden de cobro, pueden empezar a pagar, si quieren, mañana mismo. Agilidad, gestión y agilidad. Por lo tanto, es una complementar la situación que está pasando, que obviamente es insuficiente, porque es real que no tenemos una. Ojalá, ya nos gustaría tener. Yo no te he interrumpido. Hemos conseguido generar esa. Explícalo. No, pero hemos conseguido generar esas ayudas. Seguramente también. Juan Carlos, ¿saben cómo ha pagado ese dinero? A mí me gustaría que el mismo Partido Popular, que en la Comunidad Valenciana baja algunas manifestaciones, que está muy bien que escuchen, la Generalitat también escuchó, recibió a todos los hosteleros, ¿no? Lo recibió y lo escuchó. Está muy bien, pero me gustaría que también lo hiciera, ¿no?, en Galicia, ¿no? Que también está ocurriendo también, y se está manifestando, porque hay gente que está pasándolo también muy mal. Ayudas directas. Y hay que tener 160 millones de euros en ayudas directas. Aquí 400 millones de euros. No en préstamos. Es que las empresas no necesitan préstamos. Aquí 400. Es que no necesitan, estamos, no pueden endeudarse, Juan Carlos, más. Que lo que necesiten es que le quiten impuestos y cuotas. Respeta mi turno. Que lo que quieren es poder trabajar. Respeta mi turno. Aquí hay. Y además, el Partido Popular también conoce estas ayudas, porque participa en ellas, porque la Diputación de Alicante, la de Valencia y la de Castellón están también incluidas en esa colaboración, y los ayuntamientos de todo tipo, independientemente de colores. Y van a ver, ¿no?, que a partir de mañana
de hoy mismo, si tuvieran orden de cobro, pueden ya disponer del dinero. Y si una empresa que lo está pasando mal lo solicita, por lo solicita, con vencimiento en mayo, que es la verdad. Que quede claro, si un ayuntamiento quiere poner en marcha esas ayudas, tiene que ir a un banco a solicitarlo, endeudarse, anticipar el dinero y pagar intereses. Es falso. Eso es así. De verdad, y lo comprobarán. Lo están pagando por confirmin. Animo a alcaldes del Partido Popular, del Partido Socialista, que vayan con la orden de cobro a un banco a sacar el dinero de las ayudas y observarán que se lo cobran ingresado a cero, con confirmin o no. Que se lo cobran a cero. Una respuesta, sí o no. Por confirmin o no. No respeta. Una última cuestión. Por confirmin o no. Por confirmin a 0% de interés. Mentira. Una última cuestión. Confirmin es a cero interés. Tú acudes al banco y te cobran un interés. Aquí estamos. Confirmin a 0% y lo comprobaremos. Pero es que hay una cuestión. El Partido Popular en las Cortes en septiembre dijo que hizo un relato apocalíptico del hospital de la calle Alicante, ¿no? Y luego miramos y dijimos, ¿el hospital de la calle Alicante dónde está? Y estaba en Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid, porque el Partido Popular se encarga de generar bulos, de traficar con bulos para intentar. Las carpas evacuadas generar, son bulos. Para intentar generar las carpas evacuadas crispación, son bulos. Pero lo siento mucho, Juan Carlos. Hay enfermos COVID en las carpas de campaña, 15 millones de euros. En vez de poner feria es Valencia porque te enigma. Así es que encara que no ha donat la seva opinió sobre estes ajudes, 380 milions d'euros el pla Resistir. A veure, fa falta més diners, però evidentment la situació financera de la Comunitat Valenciana és la que és. Potser necessitem que Europa i el govern central també donin la seva. Jo espero que quan ara el govern passen les eleccions catalanes, d'una vegada per totes es posi a fer aquest esborrany de sistema de finançament que tant de temps portem postergant i que no plega mal. Dit això, les ajudes aquestes són necessàries? Clar que són necessàries. I a més, han d'anar a més, perquè si hem de tancar algun sector perquè la pandèmia continua desbocada i continua sense poder controlar-se, doncs sector tancat, sector que haurem de rescatar. I això és així i això ho hem d'entendre. Ara, la Generalitat, des del Consell, s'estan fent esforços des de les diferents conselleries per a poder treure ajudes en aquest sentit. Falta la implicació del govern d'Espanya. On està ara mateix el govern d'Espanya i aquestes ajudes. Si el govern d'Espanya no té capacitat ara mateix de treure aquestes ajudes directes, perquè podria passar, que ens diguera no puc treure aquestes ajudes directes, val, té una eina que està ara parlant-se, que són els fons europeus. I com van a gestionar-se aquests fons europeus? Aquests fons europeus, avui Compromís mateix hem fet una roda de premsa i ho hem dit, reclamem al govern que es gestionen des de les administracions més properes al ciutadà, que en aquest sentit són els ajuntaments i les generalitats i les comunitats, o sigui, la Generalitat i les comunitats autònomes. Per què? Perquè és la manera que arribi aquestes ajudes directes als autònoms i a les pimes que ho estan passant més mal ara, que són les que han de baixar la persiana, les que veuen que està baixant la seva factura i no en aquest plantejament inicial que hi havia de gestió de fons europeus, que era entre el govern d'Espanya i les grans empreses de l'IBEX 35 d'aquest país. Doncs mira, ho sé molt, però hem de mirar per les persones i hem de mirar per aquest xicotet comerç, per aquestes pimes i aquests autònoms que són els que realment ho estan passant mal. Perquè el futur d'aquestes empresetes xicotetes, que al final són les que aporten la gran riquesa a aquest país, passa per modernitzar-se. I si aquestes ajudes, aquests fons europeus, no van directes a ajudar a que es modernitzen, a implementar polítiques que diguem un escudo social que protegisca realment a la població, doncs no podrem eixir ben parats. Perquè ja tenim experiències de lo que ha sigut utilitzar els diners i malbaratar aquests diners en esta dècada passada que acabem d'acabar. Ese momento en el que vosotros habéis dicho rueda de prensa, el momento era en la convalidación del decreto del gobierno de la gestión de los fondos europeos, que vosotros lo apoyasteis en el Congreso y, por cierto, salió gracias a la abstención de Vox. No sé qué pactaron Vox con el Partido Socialista, pero lo que se pactó fue un decreto de la gestión de los fondos europeos para que fuese el Consejo de Ministros el que decidiese el destino de esos fondos. Es decir, no era en conjunto con las comunidades autónomas o con los ayuntamientos o con los sectores productivos más afectados, vamos a ver dónde se pueden emplear mejor esos fondos para mejorar la competitividad de España. No.
el Partido Socialista y Podemos, entre sus ministerios, proponen proyectos al Consejo de Ministros, es decir, al Partido Socialista y a Podemos, y ellos deciden a dónde van el uso de esos fondos. Ese es el Real Decreto que se aprobó la semana pasada, que por cierto Compromís lo apoyó y salió adelante gracias a la abstención de Vox. Y no es, Juan Carlos, no es cierto que las comunidades autónomas no puedan plantear propuestas, porque aquí en la Comunidad Valenciana planteamos. Pero ¿dónde quedó la cogobernanza? 410 propuestas. ¿Pero dónde quedó por la cogobernanza? De 17. El Consejo de Ministros es el que decide, ¿no? O sea, no estás contraponiendo, es lo que yo digo porque es lo que sale en el decreto. Es el Consejo de Ministros el que decide dónde van los fondos. Y a la ciudadanía no le interesa saber que las comunidades autónomas pueden participar de esos fondos. Y cualquier ciudadano puede pedir y gritar al aire, me gustaría que esos fondos fuesen para rescatar el tal, pero la realidad es que quien propone y quien decide son los ministros en el Consejo de Ministros y son los que deciden el destino de esos fondos. De Fuenlabrada, ¿no? Juan Carlos, haces un relato. Pero escúchame, no se corresponde a la realidad. No es nervio, es simplemente mientes. Decía, no es verdad. Sí. Cógete el decreto, está publicado. 410 proyectos oficial, por valor de 17 oficial, millones, o sea, de euros. No, que no trates de embarrar el terreno. Déjame hablar y seguro que en fin, es que eso es así. Y aquí, en esta casa, esa noticia la han dado. O sea, no tengo yo que descubrir nada nuevo. 17 millones de euros. Hablaban de, ostras, qué bueno es el gobierno valenciano, que ha sido la que más fondos ha puesto para ayudar a los autónomos. Primero, que es mentira, que no es verdad. ¿Cuál es? Primero que es mentira, que no es verdad. Segundo, os tenemos que dar las gracias por ser el gobierno autonómico que más ha arruinado a los autónomos, comerciantes y hosteleros valencianos, españoles, o sea, en la Comunidad Valenciana, porque si necesitan y si se agolpan y si se colapsa la página web de la Generalitat para solicitar ayudas, no es porque las ayudas son muy buenas, es porque hay muchísima gente pasándolo mal. Es que hay muchísima gente que ha tenido que cerrar la persiana, que no cobra ni un duro, que tiene que seguir pagando cuotas, alquileres, y que encima, desde el gobierno y desde la Generalitat, le siguen expoliando las contasas, impuestos y cuotas, sin poder hacer frente, porque si no trabajan, no generan ingresos, y sin ingresos no pueden pagar esos impuestos y esas cuotas. Juan Carlos. Y otra cuestión que decía, porque sí que quiero matizar, decía, no, según los epidemiológicos, la tercera ola se ha desbocado tanto en esta comunidad autónoma. Yo también puedo explicar por qué. Lo primero es que los datos no eran los datos reales que nos decían por parte de la Consellería. Aquí en la Comunidad Valenciana, en la primera ola, nos hacían PCRs. Era un relato perfecto trazado desde el Palau de la Generalitat. Si no hacemos PCRs, no aparecen datos de contagiados. Si no aparecen datos de contagiados, Ximo Puig no se ve manchado por la gestión y podemos presentar a Ximo Puig como el baluarte de la buena gestión. ¿Qué pasa? Que en la segunda ola y en la tercera, en noviembre, según datos del Ministerio de Sanidad, ya se decía que la Comunidad Valenciana era la comunidad autónoma de España que menos PCRs realizaba por habitante, generando esa sensación de falsa seguridad. ¿Qué pasa? Que como no se hacían PCRs, no se detectaban contagios, esto se desbocó. Y aquí se empezó a contagiar todo el mundo. Y para más inri, en Navidad se organizan cabalgatas y aglomeraciones en el Ayuntamiento de Valencia con los Reyes Magos, como si aquí, justamente el día que batíamos el récord de fallecidos en España. Juan Carlos. Víctor, contesta. Juan Carlos, lo primero de todo, es un bulo constante, una mentira constante, y hay una cifra que lo acredita. El gobierno de España puso en marcha en las primeras olas los test serológicos que comprobaban cómo había incidido la pandemia en el conjunto de España. Y lo he hablado antes de ello, únicamente el 4,7% de gente en la provincia de Valencia estuvo contagiada. Según esos test serológicos. Por lo tanto, el relato que lo pasó, pero no constaban los datos de sanidad porque no le hacían PCR. Vosotros también conoceréis casos, como yo, de gente que lo ha pasado, pero que en la primera ola no le hicieron ningún test. Juan Carlos, que tú llamabas y no se ponía nadie al otro lado de la central. Te animo a buscar el informe de serología que lo veíamos cada dos meses. Si no se hacían, cada ¿cómo dos se van meses a detectar? Hubo un informe serológico. Se ha hecho un informe de serología en la que se comprobaba la gente que había pasado el virus. La Comunidad Valenciana estaba en como que muy poca gente había pasado el virus y por ello ha incidido.
Pero bueno, hablando de las ayudas, ¿qué es lo que interesa? Y lo que creo que le interesa a los espectadores, ¿no? O a la gente que nos está escuchando y a la gente joven. Se está haciendo un esfuerzo enorme, enorme, y un trabajo enorme para intentar ligar estas ayudas también a fondos europeos. Intentar también sacar proyectos como el Plan Ariadna, que eso es de lo que la gente joven quiere escuchar, porque está en juego nuestra generación. Porque estamos entre dos crisis, ¿no? Atrapados siempre. Hace 10 años teníamos que coger las maletas para irnos a otro país, para estudiar, para trabajar. Y ahora hemos tenido que coger las maletas también para volver a casa de nuestros padres. Porque un 22% de valencianos y valencianas han tenido que volver a casa de sus padres tras la pandemia. O 4 de cada 5 jóvenes no pueden independizarse. Por eso, ¿qué tenemos que exigir como generación? Y creo que en esta mesa estaremos todos de acuerdo. Tenemos que exigir que haya un fondo o una parte de esos fondos europeos gestionados en común, y yo estoy de acuerdo en que los gestionen todas las instituciones, para que haya una respuesta a nuestra generación, para conseguir, atacar el 40% de desempleo juvenil. Es que eso es lo que le interesa a la gente y no un debate partidista. Yo creo que tenemos que estar más unidos que nunca en esto, y como generación, porque hay gente que desconfía de las instituciones, gente joven, y con razón. Y hay que decirles, oigan, estamos generando una movilización que el otro día el presidente Sánchez contabilizó de 750 millones de euros para paliar el desempleo juvenil y también para conseguir que haya unas contrataciones, pero públicas y privadas. Es decir, que todo el mundo esté concernido y esté en esas cuestiones. Y eso es a donde tenemos que ir. También cuestiones como de todas las viviendas públicas que se realicen en la ciudad de Valencia. El otro día al Consejo de la Juventud de Valencia se le hizo ese compromiso y espero que sea cierto, de la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, que tendrán espacios para gente joven. De esa vivienda que se construya pública en los barrios de Valencia, habrá un espacio para gente joven. Eso es lo que queremos oír. Para eso estamos aquí, ¿no? O sea, lo decías principio. ¿Cuántas se han construido en estos 5 años? Lo decías al principio. ¿Sabes el número? Silvia, lo decías al principio porque es que... Es que no se ha hecho nada. Aquí porque pero es que lleváis gobernando 5 años. Tenemos convicción. Es que me parece muy bien que te rasques ahora las vestiduras, pero es que tú trabajas con el presidente de la Generalitat. La Generalitat. Y tú estás en ese gobierno. La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha, desde la pandemia, pero antes, ayudas al alquiler joven, que nos han sacado también de esa cuestión. Pero es que lo que comentaba antes, si hace 10 años teníamos que coger las maletas e irnos a otro país, ahora lo que tenemos es que coger las maletas e irnos, pero a otra casa que no sea la de nuestros padres, ¿no? Conseguir también que haya formación. Hoy también, hablando de ayudas y de cuestiones que tienen que ver con una protección a los jóvenes. Ayer se ponía en marcha la beca de universidades, con 1 millón más respecto al año pasado. 5 millones de euros que consolidan una tendencia para que ningún estudiante pueda quedarse fuera de los estudios si no tiene recursos para pagarlo. Y eso es para lo que estamos en política. Yo creo que, bueno, a lo mejor Juan Carlos no, pero el Partido Socialista, Compromís, Podemos, estamos para defender la justicia social y que nacer en un código postal de la periferia no te repercuta toda tu vida y tengas igualdad igualdad de oportunidades. Con la ley Celan, y por eso tenemos que hablar a la gente joven, ¿no?, que nos está viendo, que está por esta noche compartiendo con nosotros. Ese eslogan, que lo único que genera es guetos. Es decir, un código postal decide por ti, por los padres, la educación de los hijos. Juan Carlos, Víctor y pasen. Yo creo que el Partido Popular está en una realidad en B, ¿no? Con todo el tema de Bárcenas, yo le entiendo que Juan Carlos esté tan nervioso con el tema de Bárcenas con todo lo que está pasando. Historias. Pero aquí la gente nos está escuchando, para conseguir, mejorar, mejorar sus vidas, y para eso tenemos que estar. Cesc. Estén parlando de las ayudas y estén parlando de quiénes son las políticas que se habrían de implementar. Agafando un poco el fil de Víctor, del que estaba hablando, al final todo el tema de joventud, yo creo que, obviamente, y compartís que algunas de las reflexiones de las que fa, son una generación de la doble crisis y la generación que ve darrere de la nostra, de los que estem así, porque ya estem més prop dels 30 que dels 20, ya es una generación que ha nascut en una crisis constante y no ha conegut una otra cosa que no siga la crisis. Y, obviamente, el que hem de entendre, la gent que estem a les institucions, però també tota la ciutadania, és que els problemes de la
joventut són els problemes de la societat. Nosaltres volem fer un projecte de vida, nosaltres volem tindre feina, nosaltres volem tindre una casa, i per això necessita polítiques que realment transformen la realitat. No val dir que anem a fer un pla d'ocupació i ja està, si no va acompanyat a una estratègia de reindustrialització o va a una estratègia de canvi de model productiu, com per exemple està demanant el Consell de la Joventut d'Espanya o el Consell Valencià de la Joventut. O per exemple, en el tema d'habitatge, per què avui que s'està posant damunt la taula una llei d'habitatge al Congrés dels Diputats està el govern en guerra perquè no sabem molt bé què volen fer en ella, què volen fer, una llei simbòlica? Jo convido, vull dir, ara mateix que esteu apel·lant els dos a la unitat i a l'acció i tal, sentem-nos les joventuts dels partits valencians i fem una llei que regule el preu del lloguer i el preu de l'accés a l'habitatge. Fem-ho, i serà una manera, un pas, per a que la joventut pugui accedir a un habitatge digne. I no el co-living ni el co... anava a dir una cosa que no toca, però... Podem dir-ho, estem en horari... No, però no anava a dir el co-hòsties, ni co-living ni co-res que ens estan dient. Vull dir, al final, la joventut estem precaritzada, s'està intentant romantitzar aquesta situació i tenim un 40% d'atur, que no solament passa per crear plans d'ocupació o per treure ajudes d'accés al lloguer o a l'habitatge, sinó que passa per fer reformes estructurals. En aquest sentit, nosaltres entenem què passa per un canvi de model productiu, i per això els fons europeus van a ser necessaris, i l'altra és la regulació del preu del lloguer. I en aquest sentit, per ahir estan les lleis i per ahir ens podem sentar i demà mateixa enviar una proposta al Congrés. Que les conseqüències d'esta crisi no colpegen més una situació que ja era delicada, el futur dels nostres joves. Més de 40 minuts de tertúlia que sempre se queden curts. No sé com ho feu, sempre és molt interessant sentir-vos, així que vos convide a tornar d'ací a unes setmanes per a continuar raonant en el vostre programa. Juan Carlos Caballero, Partit Popular, gràcies. Moltíssimes gràcies, Sílvia. Víctor Camino, PSPP, PSOE, gràcies. Gràcies, Sílvia. Cesc Roig, Compromís, gràcies. Moltes gràcies, Sílvia. Fem una pauseta i tornem de seguida per a xerrar un ratet amb l'alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez.